Guztioi, poliki-poliki hasi ingo gara jardunarekin. Oso trinkoa daukago goiza eta ez dugu atzerapen berezirik nahi. Hasiera emango diogu beraz ekitaldiari eta horretarako gurekin mailan daukagu Nekane Balluerka erretoreak eta jakina Joseba Agirrazkoenagak emango duena lehenengo hitzaldia. Ez dago esan beharrik gaiaren garrantzia noraino iristen den, eta ez naiz luzatuko, eskerrik asko denoi etortzeagatik, islariei ere onartu izanagatik parte hartzea, eta besterik gabe eta luzapenik gabe hitza emango diogu errektore Andreari, irekia egin diezagun. Eskerrik asko. EHUgune, gure unibertsitatearen eta gizartearen arteko topaguneko zuzendari jauna, Agirre Azkuenaga irakaslea, Jaun Andreok, egunon. Mi felicitación en primer lugar a EHUgune y a la Cátedra de Cultura Científica de nuestra universidad por haber organizado esta jornada de reflexión, posverdad, hechos alternativos y spam informativo. Aborda el que es, sin la más mínima duda, uno de los temas de debate más interesantes y candentes de nuestra sociedad. Los medios de comunicación están atravesando una crisis, pero esto ocurre, paradójicamente, en un momento de verdadera explosión informativa. Y esto es responsabilidad en buena parte de las redes sociales. Podríamos decir que estamos asistiendo a una revolución informativa, como si la reciente revolución de los soportes informáticos hubiera dado paso ahora a una revolución en los contenidos informativos. El cambio en el continente ha desencadenado un cambio en los contenidos. Al cambiar el modo de comunicar, estamos cambiando también el contenido de la comunicación, y ese fenómeno está teniendo efectos positivos y efectos negativos. Nioen moduan, informazio edabide tradizionalak krisian dauden bitartean, beste edabide batzuk estanda batean daude murgilduta. Izan ere, sare sozialen bidez, ia pertsona guztiak bihurtu gara edabide. Guztiok igortzen ditugu mezuak, eta egin ere, beste garai batean gizakiak egingo lukeena, baino eraginkortasun askoz ere handiagoz egiten dugu. Sare sozialak euskarri ezin hobeak dira mezuak zabaltzeko, berehala, bereizi gabe eta masiboki. Horretan datza nolabait egia ondokoaren fenomenoa. Sare sozialek informazio emari izugarria sortzen dute. Ez dute ordea kazetaritzaren lanbidean aritzeak zekarren iragazkia. Suposizioa, mitoa, abiadura bizian zabaldutako gezurra, leian ari dira guztiak egiarekin egunero sareetan. Hori da postroz edo egia ondokoaren jatorria. Agian, gezurra izendatzeko modu sofistikatu bat baino ez da izango. Fenomeno horren eraginez handitzen ari da gizartean beharrezkoa den lanbide baten balioa. Lanbide bat, bide batez, gure unibertsitatean ere erakusten dena, kazetaritza entzuzen ere. Zabaldutako albisteen informazio kalitatearen bermea da kazetaritza, eta kalitatearen bermea izaten jarraitu behar du kazetaritzak. Informazio baten kalitatea bermatzeak zerikusirik ez du zentsurarekin. Gezurrak ere zentsurarekin zerikusirik ez duen modu berean. Si el periodismo es muy importante en esa lucha, la universidad también lo es para enfrentarse a la posverdad. Si englobamos dentro de ella el infundio, el prejuicio, la superstición, el estereotipo o también la más vulgar mentira. En ese sentido, nos corresponde, como institución universitaria, una tarea apasionante. En un mundo en el que la posverdad, en cualquiera de sus versiones, se multiplica, la universidad debe seguir siendo el espacio para la crítica, el diálogo y el debate. La universidad tiene como institución una responsabilidad moral del mismo modo que nosotros y nosotras como miembros de la misma. En ese sentido, la jornada de hoy abre un apasionante espacio de debate al que la universidad no puede ser ajena. Por eso subrayo el acierto de esta iniciativa y os envío mis mejores deseos para el desarrollo de este encuentro. Mi esker, zuen arretagatik. Eskerrik asko, erretore Andrea. Eta segituan, irekierako itzaldia emateko daukagu Joseba Agirrazkoenaga historilari eta antropologoa, eta berea izango da hitza, 15 minutu daukazu Joseba, dakizun bezala, eta eskerrik asko onartzeagatik.
Bueno, ba, lehenengo da bine, eskerrik asko, da, gomite gaitik. Eta nire izenburua zen, eta da, historian barrena, Pirrón Eliseakoa, Things and Speech, Hobbes, 17. mendean, y la skepsis en la era digital. Azteko koordinatzailea, José Ramón Bengoetxeak, sarreran aipatzen duena abiapuntutat hartuko dugu. Gertakizun faltsuak. Eta egiazkoak sortu eta beriztu. Ekarpen zientifikoen arloan ari naiz. Eta nik bereziki nire esparru praktikoa historiografia antik abiatuko naiz. Gure oinarri kulturala Grezian dugu, baina astu gabe, Grezia eta Persia aurkariak izan zirela duela 2005 urte, baina aldi berean, elkartrukean ari ziren zibilizazioak, ere jakintza arlo guztietan. Platon eta Aristotelesen ondoren, pirronismoak galdera ikurrak sortu zituen, eta egiazko ezagutzak sortzea posible ote zen galdetu eta ukatu batzuetan. Erromatarren garaiko, zestu empirikusen bidez, 16. mendean, barriro, Europan barrena, eskeptizismoa, eskeptizismoaren pozoia batzutan, eskeptizismoaren ba, erronka bestetan, indartzu eta indartzu sartu zen, eta hor dugu bat Descartes, eta 17. mendean Newtonen bidez evidentziak sortzeko metodoa, eta geometristak jarritako egi nagusiak, eta historiografia berria, baita ere euskal historiografia berria. Eskepsis berez jatorrian, beren izena esaten du moduan, bilatzea du helburu. Ahozko tradizioa nagusi zenean, erretorikaren bidez eta persuazioaren bidez egiak lortzen ziren eta ezartzen ziren. Baina inprentaren garaian, transmisioa beste era batera komunikatzen da. Zitak eta aipuak eta horrelako formak ba, finkatu egiten dira 17. mendez geroztik. Metodo kritikoaren aipamenak ere markatu egiten ditu. Eta hor, egiak modu desberdinean azaltzen saiatzen dira. Gaur eguneko relativismoa aro digitalean gertatzen da. Aurreko bietako praktikak nahazten dira. Alde batetik, diskursoaren bidezko persuasioa eta retorika dugu. Eta beste alde batetik, idatzitakoaren ondokoak garen einean, ba hori ere bai. Daana ingurumari berri batean sartzen da. Eta zer gelditzen zaigu? Ba, historiografian, historiaren historia egiten dugu, eta gure helburua ba, egiak bilatzea da. Eta hor dago prozesu horretan bilatzea da garrantzitsua, galdera berriak eginez. Gero, galdera berriak eginez gero, progresuaren barrena egiteko aukera zabaltzen dalako. Historiografian, gauzarik importantena, galdera da. Azken aldian, egiak sortzeko batzordeak sortu dira. Hori da, historiografiaren eta historiaren beste alde praktiko bat aipatu nahi nukena, eta erreferentzi moduan jarri. Azkenengo 30 urteotan, 26 estaduetan, baino gehiagotan, zabaldu dira egiazko batzordeak. Hori da praktikoki, historiaren metodologia eta epistemologiak indarrean jartzeko bide berria. Erlatibismoa aipatzen da, eta sarritan erlatibismoa negazionismoaren lehen unea edo lehen maila baino elitzateke izango, eta egiaren batzorden emaitzak hori adiazten dute. José Ramón Bengoetxea nos propone una reflexión sobre fundamentos, corrección política, hechos y relatos, pero con un hilo conductor. Y el hilo conductor que he elegido es el de la falsedad o los falsarios, los hechos falsos, y en la historia las crónicas falsas, las ficciones, las leyendas, el negacionismo y la técnica del relativismo con apelación al versionismo resultan muy útiles para desenredar las tramas de verdad. En general, en historia, aprendemos a leer a contrapelo. Los retos y desafíos que impone el relativismo y el ataque escéptico justamente deben referirse también a lo falso y a la impostura. La mentira también presupone una realidad. Y el veneno y acicate al mismo tiempo del pirronismo y escepticismo surge en nuestra historia reciente, de los últimos 2200 años. En tiempos de cambio, acecha siempre el ataque escéptico y cambian también los soportes de la comunicación social. En la época helenística y también
durante el largo imperio romano, desde 200 antes de Cristo, predomina la oratoria en la plaza pública y la cultura oral es la que en donde se desarrolla y se construyen las verdades. En el siglo XVI-XVII la imprenta y la cultura escrita, y en el momento actual, en la era digital, asistimos a una combinación acelerada de ambas técnicas. En la Grecia clásica, la skepsis representa una actitud de búsqueda y, por lo tanto, es una premisa para impulsar la cultura de la investigación. Heródoto, al hacer historia, lo hizo al margen de mitos y leyendas. El historiador apareció como un profano frente a las verdades establecidas por los relatos sagrados. El mundo pertenecía a la esfera sagrada, el conjunto del mundo, y la verdad era tributo de creencias religiosas contenidas en los libros sagrados. Y esta verdad perdura en el marco del sistema religioso. Es una verdad revelada en los grandes libros. La Biblia es el libro que condensa nuestras verdades en nuestra tradición más cercana. Bueno, hay otros grandes libros sagrados. Pirrón de Elisea, en la época helenística del siglo II antes de Cristo y después en Roma, Sexto Empíricos y otros autores proponían arrancar de un estado de reposo mental de la apogée, sin afirmaciones o negaciones, en pura virginidad. Pero Sexto era médico y debía actuar y apelaba al sentido común. Para griegos y romanos, en resumen, la verdad histórica se fundaba sobre la evidencia. En griego, la energeia, al igual que para nosotros, más o menos, en la evidencia. Y Asclepias de Mirlea escribió que la historia puede ser verdadera, falsa o como si fuese verdadera. La verdadera es la que se funda en hechos, la falsa, la que se funda en mitos y ficciones, y como si fuese verdadera, es la que se demuestra y aparece en las comedias. Como he dicho, en el siglo XVI, segundo momento, con la traducción y la difusión de las obras del médico Sexto Empírico, de nuevo, en estas obras se apela a la experiencia de la vida. Criticó Sexto Empírico la historia porque carecía de un método. No es una tecné ni una ars, sino simplemente una acumulación de hechos. Y frente a este reto que aparece en estas obras que se difunden en el siglo XVI, pues surgen la reacción y la aportación de los anticuarios, que se ocupan de las evidencias parciales, materiales, que sirven para alumbrar un periodo o contradecir un relato o un documento. Y esto resultaba una novedad. Por eso Francesco Robortello escribe la Ars Histórica. La historia tiene un método. Y explica el método histórico y subraya la aportación de esos anticuarios que usan testimonios no literarios vinculados a la economía y a la administración. Por tanto, en este momento y en estas obras, cuando aparecen notas a pie de página, notas en los márgenes, citas que tratan de comunicar al lector la verdad. Y la difusión de la imprenta hace del pasado accesible, pero de una forma indirecta. Si en una situación de oralidad se trata de construir el pasado en presente continuo, en la forma escrita se acepta la mediación y los límites que impone esa mediación. Y es en el siglo XVII cuando se ponen las bases del método histórico, porque en los tratados internacionales y en los acuerdos tenía que prevalecer la veracidad de estos documentos. Y así la obra de Pavilón, de Red Diplomática, pone las bases, los fundamentos de la veracidad. Y Hobbes, cuando reflexiona sobre, en el Leviatán, sobre las diferencias entre los continentes, distingue también los things and speech. ¿Dónde se producen las diferencias? Justamente en este speech. Termino esta incursión del siglo XVII con Leibniz, puesto que quiere indagar en los niveles de certeza o probabilidad en las afirmaciones en historia. En suma, en el siglo XVII se produce una rehabilitación de la historia, que ha perdurado
hasta el final de la Guerra Fría huye el auge de los panfletos que anuncian el fin de la historia o la equivalencia de historia y ficción que irrumpen en los años 90. Un fin de la historia proclamado por los que ignoraban que 2/3 de la población mundial todavía no había logrado entrar en la historia. En el siglo XVII es también con Arnaud Oyarnaut, un jurista de la Baja Navarra, cuando se ponen las bases de la historiografía vasca, puesto que también acude a fuentes primarias, fuentes secundarias y construye, de acuerdo con el método histórico, una historiografía vasca. Y con la enciclopedia y la ilustración, la enciclopedia comprende el resumen de la erudición científica y de las verdades y de las explicaciones que en ese momento encuentran en el siglo XVIII. La enciclopedia, en realidad, busca reunir toda la erudición científica. Y en la ilustración se distingue, por un lado, la erudición científica y, por otro, la literatura que acompaña a todas las explicaciones de esta erudición científica. La historiografía no es un puro, por tanto, documento ideológico. La tarea del historiador es desenredar el ovillo para buscar explicaciones y, en definitiva, para construir distintas verdades. Verdades elementales que parten por el método y por el hacer del historiador. El historiador trabaja con fuentes y la ideología pone en marcha la investigación, pero inmediatamente el principio de realidad, con fuentes primarias y secundarias, invita a una nueva fase y se sobrepone justamente a esta ideología. Y los problemas del presente sí están entrelazados con los del pasado, condicionándose recíprocamente, pero, y porque el historiador escribe para sus contemporáneos. La tarea del historiador, por tanto, consiste en esa identificación de objetivos y en la aplicación de un método. Para terminar, una referencia justamente a historiadores en práctica, con las comisiones de la verdad. En tiempos en los que algunos poderes establecidos se abonan al relativismo, los parlamentos y otras instituciones representativas constituyen comisiones de verdad. En los últimos 3 decenios, más de 26 países han organizado comisiones de la verdad. No solamente en países que han salido o evaluado o que tratan de evaluar dictaduras totalitarias, como puede ser en los países de Latinoamérica o en Asia. En Estados Unidos o en Canadá también se han formado comisiones de la verdad para investigar violaciones, por ejemplo, contra los indígenas. Nacen de instituciones representativas o de la sociedad civil o también incluso de sociedades eclesiales católicas. Analizan con un método de forma sistemática violaciones de derechos humanos. Las víctimas invisibles o visibles están en el núcleo central del relato. Carecen de atributos judiciales, pero el informe hace recomendaciones. En resumen, se propone un reconocimiento de víctimas, reparaciones y contribución a una reconstrucción y también contribuyen a la reconstrucción de las relaciones sociales después de experiencias sociales dramáticas. La construcción de la base de datos cuantitativa y cualitativa es el aporte empírico que realizan estas comisiones de la verdad. Y cuando, por ejemplo, en Guatemala llegan a la conclusión que el 83% de las víctimas fueron mayas o el 95% violaciones del Estado, pues esto obviamente ayuda a cambiar las narrativas. Los regímenes totalitarios son los que más se abonan al relativismo de la nueva narrativa y el relativismo, sin duda alguna, es una tesis que defiendo, es la antesala del negacionismo. El cuartel general de Franco, con el negacionismo del bombardeo de Guernica, lo único que pretendía, y lo único que enviando ese telegrama a Berlín, lo único que pretendía era impedir que hubiera una comisión de investigación sobre lo sucedido en Guernica, cuando lo más normal era haber aceptado, puesto que los bombardeos eran sistemáticos. El enmascaramiento de la realidad es el primer mecanismo para su negación. Conclusión. Todo conocimiento científico se difunde y se expresa en forma de una interpretación, pero justamente de ahí su fortaleza científica. La cientificidad de los relatos históricos y su ataque escéptico no queda invalidado con la subjetividad de los autores, ni mucho menos los testimonios y documentos del Holocausto
o de los indígenas, o de las diversas matanzas que se investigan en las comisiones de la verdad, no son versiones de una realidad, sino que constituyen una verdad. Y los llamados falsos positivos, por ejemplo, de Colombia, significa asesinatos extrajudiciales. Por lo tanto, la equidistancia es la que genera una verdad velada, es decir, la antesala justamente de la falsedad. Y a nosotros justamente nos corresponde buscar el hilo, las huellas y desenredar el entramado de lo verdadero, lo falso y lo ficticio. Eskerrik asko. Osondo, eskerrik asko, Joseba, y vamos a dar comienzo sin más dilación a la primera mesa. Les pido a Xavier Ayerdi, que va a moderar, a Juan Ignacio Pérez Iglesias, César Tomé, Elena Matute y Javier Echeverría. Que...